En Colombie, on parle généralement de falsos positivos, ou faux positifs. Un euphémisme martial qui cache une réalité particulièrement sordide. Des centaines, voire des milliers de civils, généralement des marginaux ou des paysans pauvres, ont été froidement assassinés par l'armée, puis vêtus de treillis, afin d'être présentés comme des guerrieros tués au combat. Mi nombre es María Ubilerma Sanabria López, madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, un niño de 16 años que fuera llevado y asesinado por el ejército colombiano en Ocaña, norte de Santander, encontrado después de 8 meses en una fosa común, indocumentado, como NN. Hay muchas organizaciones que estamos alrededor de este caso porque es un caso emblemático, además de emblemática por el acumulado de violaciones de crímenes de lesa humanidad que contienen, también por los grandes niveles de impunidad. Nuestro acompañamiento precisamente, y en el mío en particular, es para precisar las preguntas jurídicas respecto a los niveles de impunidad en el cual está este caso de Soacha y las 3.183 ejecuciones extrajudiciales. Le processus est le suivant. Les jeunes victimes sont d'abord attirées vers le nord du pays par la promesse d'un emploi rémunéré, puis sont tuées et déguisées par les soldats de l'armée. Dans la plupart des cas, ces mêmes soldats ont reçu de l'argent, des jours de permission supplémentaires et même des lettres de félicitations de la part de leurs supérieurs en guise de récompense pour avoir procédé au meurtre d'un guerriero. Le but de ces exécutions, gonfler les statistiques de la lutte nationale contre le terrorisme afin de légitimer le déploiement des forces armées étatiques. L'État, tout comme les soldats impliqués dans ces assassinats, tire logiquement profit de la situation. En el momento que Medicina Legal nos informa que nuestros hijos se encuentran en Ocaña, norte de Santander, es un departamento muy lejos, que son más de 15 horas, y nosotros como personas de bajos recursos no contamos con 15 millones de pesos, que es lo que vale prácticamente el traslado de los cadáveres de nuestros hijos. No alcancé sino a reunir 8 millones de pesos, que en este momento estoy pagando unos intereses demasiado altos y no se ha podido pagar la deuda. Porque en la situación de nosotros, si pagamos un interés, no pagamos la deuda, y la deuda aún sigue vigente. Y no solo yo, son varias madres de familia que están en estas circunstancias. El caso Soacha fueron 17 jóvenes de unos barrios de barrios marginales de la entrada sur de Bogotá, que fueron desaparecidos durante 8 meses y presentados como guerrilleros muertos en combate a 14 horas de Soacha, de la ciudad de origen, en Ocaña, se fueron encontrados. La verdad es que nos han tildado nuestros hijos de ser guerrilleros, que eran guerrilleros y estaban combatiendo, que eran combatientes. ¿A qué hora fueron nuestras criaturas combatientes? Juan Manuel Santos, actuel président de la Colombie et qui occupait à l'époque le poste de ministre de la Défense, parle de cas isolés. Mais les langues se délient. Et les juges accumulent actuellement plus de 1700 cas de civils abattus puis revêtus de l'uniforme des FARC. L'impunité dont bénéficieraient plus de 98% des militaires impliqués contraste bien évidemment avec les menaces de mort que reçoivent continuellement les mères des victimes. Todo lo que hemos recibido de ellos son burlas, amenazas, eso es de las cuales nosotros hemos estado visibilizando aquí en Europa. Ya que habemos 8 familias amenazadas respecto a esta situación por haber denunciado ampliamente el asesinato de nuestros hijos. Una moto iba con 2 tipos, el cual el parrillero me abordó, me tomó por el cabello, me pegó contra la pared, me dijo que yo estaba hablando demasiado, que me callara, que no denunciara, que no dijera nada. O quisiera que yo quería quedar como que ha quedado mi hijo, con la jeta llena de moscas. Ni siquiera en el 2008, ni en el 2009, ni en el 2010, lo que fue tanto el presidente Álvaro Uribe Vélez, como el procurador general de la Nación, el fiscal Iguarán y el ministro, se hicieron los desentendidos respecto a la problemática de Soacha. Son mis 2 hijas amenazadas, así siguen las amenazas. Por un tiempo, a distintas horas de la noche, me llamaban a la casa. La última amenaza que llegó traía una bala pegada que decía, decía en el panfleto, de estas hay muchas para ustedes, les estamos respirando en la nuca. Viejas lloronas. No hay ni investigación, ni penal, ni disciplinaria frente a estos casos.
Es más, el comandante de las fuerzas militares en ese entonces, el general Montoya, fue premiado como embajador en la República Dominicana. En janvier 2010, les personnes réclamant justice ont connu un sérieux revers. Quelques 31 militaires ont été remis en liberté parce qu'ils n'avaient pas été inculpés officiellement dans les 90 jours suivant leur arrestation. Ce sont donc des considérations de forme qui prévalent sur des considérations de fond. Dans le cas particulier des maires de Soacha, on réclame reconnaissance et réparation, mais surtout que justice soit faite. En el país los derechos de las víctimas no se respetan y hay una cobertura total para la fuerza pública frente a estos crímenes.